¿Qué hobbies tengo? Comer. Es un hobby que he desarrollado muy bien toda esta centena que estamos pasando. Pero me gusta mucho hacer dulces, tortas de chocolate, de manzana. Ya voy a ir poniendo en mi IG algunas recetas. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho no hacer nada porque soy una chica que hace muchas cosas. Entonces, cuando tengo la posibilidad de tirarme abajo de un árbol y sentir el fresquito de viento en la cara, es algo que me gusta mucho. Me encanta la poesía. Aprovecho para pedir disculpas si se embolan a veces cuando escribo en el texto de las fotos algo poético, pero es que yo también soy eso, soy como una mezcla de chica romántica y graciosa. Y no, después me encanta viajar, me gusta estar en la playa, me gustan mucho las plantas. Bueno, yo. ¿Y vos? Bueno, me vuelvo loco tocando el saxo, me vuelvo loco escribiendo, me encanta surfear, me encanta escalar, me encanta dibujar. Sí, dibujás muy bien. Bueno, tus chicas lo Me saben, encanta. chicos que te siguen, pero sos muy. Esa era, iba a ser tu verdadera vocación, ¿no? Cuando eras chico, ¿vos querías ser Sí, dibujante de historietas? quería ser dibujante de historietas, quería hacer eso, pero con toda mi alma. Y después a Sos los muy 15. bueno. Gracias, nena. A Tenés un los 15 personaje un rol. chiquitito, divino. El petit gardo, el garzón de Saks. Divino. ¿Y a los Y después a 15? los 13 entró la música y a los 15 entró la actuación y después entró, bueno, todo junto se convirtió en mi modo de vida. Y todo lo lindo es que todos esos hobbies los comparto hoy con mis compas. Y Claro. eso es, viste, poder compartir con tus hijos, ver que ¿A tu tus hijo se hijos? larga a tocar el piano y que otro toca el Claro. saxo. ¿Viste? ¿A María India qué tiene le hijos, y gusta? entonces, bueno, todo eso junto, sobre todo ¿Todo? surfear, sí, ahora está aprendiendo a Vi una tocar el foto en tu ukelele, Instagram que está con toda pero vestida está, con el traje ¿viste? neopren, pero es hermosa. Es una mezcla perfecta de María y vos. Así Olvídate, y como tiene. además, te digo, ya estoy viéndola y digo, bueno, ojalá que me agarre toda esa sabiduría junta, que baje rápido para que yo pueda sentarme y sencillamente verla pasar. Dejarla Y ser libre. solo, sí, exacto, que sea feliz y libre, punto, punto. Pero así que lo que hoy más me gusta es haber llegado hasta acá, vivo y cuerdo en el mejor sentido de la palabra, para poder disfrutar realmente un atardecer y ver que me pasan los chicos y María por al lado y que estamos todos hechos una banda, que nos sentamos alrededor de un fuego y nos Al ponemos a mirar esa tarde. atardecer. Bueno, y no poder creerlo, porque, bueno, vos me conocés.